Los magistrados de la Sala Constitucional analizaron este recurso, el cual rechazaron por su fondo. El ciudadano de nuestro país, hombre transexual, solicitó a la caja una operación de reducción de sexo. El hombre espera que los médicos del Hospital San Juan de Dios le quiten el miembro viril, ya que desde temprana edad él se siente, actúa y viste como una mujer. En la sentencia 8750-2015 del 12 de junio de este año, la Sala Cuarta rechaza la solicitud de reasignación sexual. Bueno, a mí me parece que la sola convicción de la persona es suficiente para tomar una decisión. Sin embargo, es muchos lugares no hacen operaciones si no está acompañado de un estudio psicológico donde se demuestre que la persona necesita psicológicamente ese cambio y además que no va a causarle un problema psicológico después cuando cambie de sexo, porque es irreversible, ¿verdad? Entonces debe de tener una convicción muy importante de que necesita el cambio. Por no contar con estudios psicológicos. Además, la Caja del Seguro trabaja en una comisión que está analizando el tema. A mí me parece que la Caja tiene que entrenar a su gente, a capacitarla. Mientras tanto, sí es importante que puedan ir al exterior a operarse, pero mientras tanto también que la Caja envíe a personas a especializarse fuera del país, si es del caso. Las autoridades de la Caja manifestaron a la Sala Cuarta que no cuentan con un manual de procedimientos, con entrenamiento ni la experiencia para realizar la cirugía. Es por esto que la mujer transexual también pide que la Caja del Seguro pague la operación en el extranjero.